Parece que es una joya. Ahí se conectaron tres. Juan Pablo Gu, volvimos. Sí, bro, se cortó el internet. Bueno, pasa en todos lados los cortes, ¿eh? No solamente allá en mi casa. Estamos acá en la casa de mi hermana. Pasas que cosen. Pero aquí estamos de vuelta, no hay ningún problema. ¿Cómo andamos, Juan Pablo? ¿Cómo ha sido tu día de laburo hoy? Gente laburadora que mira el canal. A ver si llegamos, che. No. A ver. Listo. Vamos, vamos. Eso. Mira que llegamos. Llegamos. Retro de lag, saludos, like. ¿Cómo andamos, bro? ¿Todo bien? Retro de lag. Ahora que llegamos. Dale. Ay, la puta madre. Listo, clasificamos. Número 18. Volvimos después de un pequeño cortecito. Pero ya estamos ya, ¿eh? Ya estamos. Por suerte bien en el trabajo. Es un rubro que el país se dice ande bien. Es un rubro que el país ande bien o mal. Nunca va a dejar de tomar sus medicamentos. Claro, tenés razón. Por más que el país ande bien o mal, siempre hay gente que se enferma. Y para los remedios la salud está primero. Tenés razón. Igual que el de la comida, ¿no? El rubro de la comida o el rubro de la funeraria. Por más que el país ande mal, siempre se va a morir gente. En la comida siempre va a haber gente que tiene que comer. Así que sí o sí, es un negocio seguro. Es lo mismo. RetroLax dice, ¿sabes que no estaría mal poder jugar con vos? Pero debo esperar unos segundos para jugar en mi Switch. Así que mientras te veré jugar. Sí, bro, no hay ningún problema, RetroLax. Te conectas conmigo, no hay drama. Estoy como Pino Games. Oh. Daniel, ¿cómo andamos? Matías, Daniel, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Pino desde La Plata, vamos, todavía, aguante La Plata. Uy. No, uy, casi caigo. Mierda, che. No. Sí, vamos. Vamos. A ver. Casi caigo. Vamos. Bien. Sí, señores. ¿Y ahora? ¿Pasé? Clasifiqué. Saludos grandes para Matías Daniel, ahí desde La Plata, mirando el directazo. Bienvenido para acá. A Ever también dice, ¿qué pasó, Pino? ¿Se cortó? Sí, bro, se cortó la transmisión. Se cortó el internet directamente. Uf, qué loco. Qué gente. Sí. Qué loco que gente se una a este locochón de casa. Sí, bro. El que quiera sumarse, que se sume. Que se quieran sumar, que se sumen, bro. Mira lo que va eso, mira lo que va. Che, les cuesta bastante, eh. A mí también me puse en modo concentration y pude pasar. Pero también te digo, he probado un montón de veces pasar esta cosa y me había costado un montón. Hoy fue el día, hoy será mi día. Hola de nuevo, Pino, dice, ¿cómo andamos, Brickmanía, nuevamente? Aquí volvimos, papá.
Todo bien. Sí, que compraste juegazos de la GameCube. Ahí está, clasificamos, vamos. Ya saben, si alguno se quiere sumar, Pinogames o si aparezco en el juego. Epic Manía, que anda con suerte desde que se llevó el estuche de Zelda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como dice, esquiva los obstáculos y evita caerte en el fuego. Bueno, Ever dice: el Team Folly es un programa para descargar juegos y DLC gratis de Switch. Está liberada o flashada bien. Ah, ok, Ever, gracias por el dato. No, la Switch que he comprado está como nueva y original. Pero quién sabe que algún día la modifiquemos. Vamos. Me partió. Has clasificado. Zona terminada. Ah, gané. He clasificado, bro. Genial. Hizo que perdí. Pero parece que otros perdieron primero que yo. Ahí está, número 15. Yo sigo muy contento con mis adquisiciones de Zelda Collector Edition. Dice GameCube, solo vi tres veces. Sí, no, es muy difícil, bro. Genial. ¿Puedes jugar sin conexión? Creo que me he preguntado ahí. No, este juego sí o sí es online. Mañana te agrego. Hoy me tocó laburar. Todo bien, Mati. Todo bien, Matías. Sí, así estoy como Pino Games Oc. Igual que mi Instagram. Igual. El like también se puede usar. Se puede flashear. Sí. La like en realidad se. La like se chipea. ¡No! La light lo que se puede hacer es chipearla. ¿Sí? Se chipea, se instala un chip. No es tan fácil conseguirlo el chip. No es tan fácil conseguir el chip. Pero bueno, se puede. Me caí como lo mejor, bro. A ver si pasamos. Sí, pasamos. Bien, clasifiqué, bien. permuté una PS2 a pendrive con dos joysticks genéricos bastante usados. Por una PSP con memoria, batería y cargador. Genial, bro. Los dos Zelda de GameCube que compré tienen su manual y lo más jodido que son sus fichas de registro. Tiene. Buenísimo. Han dado con suerte, Brick. Han dado con suerte, Brick, ¿eh? Hay que juntarse con Brick para tener buena suerte ahí para la cacería. Qué grande, qué grande. Qué grande ese brick. No puedo hablar tan fuerte porque están todos durmiendo acá. Así que estamos haciendo lo que se puede. Mil disculpas si por ahí se va algún mensaje sin leer, chicos. Me lo vuelven a escribir, ¿saben? No, no me voy a enojar. Yellow Flash dice: hola, ¿cómo andas? Dice: PSP 3000 está bien de batería y todo. Buenísimo, Yellow Flash. ¿Cómo andamos, papá? ¿Todo bien? La Nintendo Switch flashada. Sirve para alquilar para que se te puedan pino. Sí, tenés razón. No, pero una Switch no, 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 yo no la alquilaría. No sé por qué. Una Play como que sí, pero no sé por qué. Una Switch no. Uy. No. Qué quilombo que hay aquí, boludo. A ver. Ay, no, quedé eliminado.
Neil, ¿cuál es tu juego favorito, Pino? Así que, si querés, no me contés, es la lección. Mi juego favorito de toda la historia es el Mortal Kombat 2. No sé, por recuerdo, por nostalgia. Mortal Kombat 2 de Sega Genesis. Rickmanía dice: 14.000 pagué por los dos juntos. Por lo que son otros de otros países, son $50. Buenísimo, bro. Eso se van para arriba como espuma esos juegos, eh. Hielo Flash dice: todo bien, ya me iba a dormir. Vas a saludar nomás. Bueno, gracias por la buena onda, Hielo Flash. Yo también me iba a dormir, pero digo: no, vamos a hacer un directazo para un muchacho. Para ver si hay alguien conectado. Y siempre hay gente conectada. ¿Juegas COD? Dice por ahí: no, Matías. Call of Duty no juego. Soy medio malo con los juegos de shooter en la consola, en la Play. Los juegos de shooter soy más de jugarlo en la PC. En la PC puedo jugar a Call of Duty, a Counter, lo que sea. Tampoco soy tan fanático, pero juego mejor con mouse y teclado. Con el joystick me cuesta un montón apuntar. Soy un desastre jugando a los shooters con la Play. En ese caso, preferiría jugarlo en PC. Así es la cosa. Andamos de viaje, ¿eh? No estamos en casa. Estamos esperando ahí que nazca el pequeño Pinito. No hemos venido para la ciudad. Para la ciudad de San Juan, así que estos días, estas horas son de suspenso. ¿Qué dice el Brick? Los juegos de GameCube se están yendo a la mierda. Sí, no, todo lo que es Nintendo, ¿eh? Solo me faltaría el Zelda de Wind of Princess y el que tiene el Master Quest. Claro, sí, olvídate. Nail dice: Mortal Kombat 2 es un excelente clásico, excelente colección. Sí, excelente elección. Sí, bro, todo de toda mi vida. Mortal Kombat 2 de Sega Genesis. Para jugarlo con un joystick de 6 botones. A ver si clasificamos acá, bro. Vamos, todavía sí. Vamos, vamos que llegamos. Vamos que clasificamos. Vamos que llegamos, vamos, 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 loco, vamos. Arriba, arriba, arriba. No, había que saltar ahí, qué boludo. Vamos, vamos que llegamos. Vamos que llegamos. Vamos, sí. Clasificamos. Tengo un control de GameCube. Ahora a conseguir la memory card, dice por ahí Brick. Estuve viendo una forma de chipear la GameCube. Recuerden que yo tengo una GameCube que no lee discos. Hay una forma muy fácil de chipearla. Con una plaquetita. Con una Raspberry. No es la Raspberry Pi, sino es una Raspberry. Ah, no, no recuerdo, es una plaquetita más resumida, más chiquita. Y se le instala un softwarecito, se conecta ese chip a la GameCube y listo, podemos jugar por una memoria CD. La memoria CD se conecta a la entrada de memory card. ¿Qué le vamos a hacer al tutorial? Voy a comprar las cosas ahora. Un conocido va a intentar conseguir la Game and Watch de Zelda, de 1989. Espero que aparezca. Ojalá, bro, mucha suerte. Sería genial. Está en busca de completar toda la colección de Zelda, nuestro bro ahí. A ver cómo nos va en esta carrera.
Uy, choqué como lo mejor. Linda. Linda. A ver. Vamos, 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 vamos. No. Vamos. Eso. Vamos, vamos. No te silicó ninguno todavía. 0 de 19. Ay, cruza. Vamos. Ah. Vamos. Dale, dale. A ver. No. Vamos, vamos. Cayeron. Clasifiqué. Un conocido, sí, sí lo leí. Dice Brick, te vas a reír con esto, Pino, pero una forma de chipear en la GameCube es con el Zelda físico. Ah, no sabía eso. Y sí, siempre hay alguna forma, un hack. Miró, clasifiqué, bro, a otra ronda. ¿Será esta mi partida ganadora, che? ¿Podré ganarlo por primera vez? ¿Salir primero por primera vez en este juego? A ver. ¿Qué dice? ¿Cómo se juega? No te caigas en el fango y cuidado con los cañones. No me tengo que caer en el fango. No sé qué es el fango. El piso debe ser el fondo. Y cuidado con los cañones. Así que bueno. Intentaremos, bro. Hay que esquivar. Entonces los cañones. Ay. Oh. No. Pego. Oh, van cayendo de a poquito, Van cayendo de a poquito. Uy, ahora. Clasifiqué. 7 quedamos. Quedamos 7. A ver ahora. Quedamos 7. Por favor, ¿será esta mi partida? De 19 quedamos 7. Y ahí está el Pino Games, entre medio de ellos. A ver. ¿Cómo pasa el Pino? Y ahora evita las baldosas falsas y encuentra los caminos ocultos para llegar a la meta. Lo mismo de hace rato. Hay que evitar las baldosas o los caminos falsos, bro. Y hay que llegar hasta la meta. 8 nomás pasan. Por acá. Me caí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Thank you.
Hay que llegar allá, ¿eh? Llegar a casa con esas dos joyas fue todo un alivio. No olvidate, bro. Buenísimo. Ese collector, sí que no vuelvo a ver con su... No, no, no. Tuviste una... Se te anilieron los planetas, bro. Tuviste mucha suerte. Te felicito, ¿eh? Gran cacería. Como es costumbre. Bueno, quedamos poquito, ¿eh? Quedamos 8 nada más. Quedamos 8 nada más de todos los que habían. A ver quién gana. No vi uno con manual aparte del mío. Dice, no, olvídate. Joyitas. Que están dolarizadas. Esa Tilín, dice Mati. Vamos, Tilín, vamos, Tilín. Llega a la cima de la montaña antes que nadie. Y usa R2 para conseguir las coronas. ¿Qué? El R2. Hay que llegar primero, ¿eh? El que llega gana. Ajá. Y apretar el R2 en la corona, parece. A ver. Ahora te quiero ver. ¡Pumba! Ajá. Bueno, vamos. No me sé el camino, esa es la mierda. Esa es la huevada, que nunca he jugado este juego. Esta partidita, no sé cuál es el camino para llegar. A ver. Ahí está, ronda terminada. Gané, decime que sí. Eliminado. ¡Ay! Llegó el otro, el que está al lado mío. Llegó primero. ¡Ay! Me ganó ese, boludo. Estuve cerquita, boludo. Estuve cerquita, che. No puede ser. Llegamos casi juntos, Pero por suerte, el pad de Atari 2600 Track and Field, por más que se le rompió el candadito, dice el muchacho. Me lo pidió, lo aceptó por suerte. Ah, buenísimo, genial. Igual ese pad es una rara. No, sí, olvídate. Esperé. Una joyita. Che, boludo, estuvo muy cerquita de ganar. Estuve muy cerquita de ganar. Por mucho o por poco, ganar es ganar. Sí, olvídate, Matías. Hay que salir primero. Todavía no puedo, Toreto, dice Matías. Ahí vamos a hacer el intento. Vamos a volver a intentar, guacho. A ver, me voy a acomodar bien acá en el sillón. ...60 tiene que ser. Rellenando. La verdad, lo que tuve en las manos, más ganas de tener esa mítica Game & Watch. Ah, sí, la Game & Watch de Zelda del año 89. Y que funcione, obvio, ¿no? Pues, no, que por lo menos funcione. No importa que esté en caja. Pero que funcione la consolita. A ver, carrerita. Hay que llegar primero. ¡Ay, no! ¡No, qué bueno! Thank you.
de pedo llegué. Ajá, ¿y ahora? Ahí está. Vamos. Vamos, muchacho. No voy a poder pasar el primer nivel. Ya han clasificado 23. Uy, che, me quiero quedar afuera. Ahí está. Acomódate. Bien. Parate, guacho. 27, dale que llego, dale que llego, dale que llego. Tiene que pasar 40. Ah, clasificado. Dice, no pido que esté de 10 de 10, dice, pero que funcione y que tenga todas sus láminas metálicas, por lo menos por suerte casi todas están muy cuidadas. Mira, sí, el que tuvo esas cositas, puede que la haya cuidado. Y más o menos, ¿cuánto ronda de precio vos que estás ahí averiguando? Tienen que llegar a 40, han llegado 33. 35. Este llegará. A ver, este está más cerca. A ver, si llega, si llega. Está dando más vuelta que una calecita. Ahí está. Dale, dale. No, perdiste. Pino Games, ok. Vamos, vamos. Clasificando, clasificando. Vine uno para celulares de este, no sé si lo vieron. Creo que es Bumble Guys. Bumble Guys. Se llama este. $100 aproximadamente. Más de eso no cotiza. Los precios de Mercado Libre son puro delirio, dice. Y no se la venden a nadie. Olvídate, sí. ¿Y nunca se te dio por comprar del exterior, Brickmanía? Comprar de AliExpress, comprar de, no sé, de Amazon. Como muchos $100, más de eso no pagan, dice por ahí. A ver. Hay que sobrevivir. No llegué. No. Quedé eliminado. No puede ser. No, quedé afuera, bro. Encima terminó justo la partida ahí. Tendré que ver, aguantó un toque más. Qué boludo. Sí, lo que pasa es que son cosas muy delicadas y prefiero esperar a que aparezca. Ah, listo, no hay ningún problema, bro. No crees que pase por aduana. No hay ningún problema. $100 serían 30 mil pesos. 30 mil pesos aproximadamente. El gira gira. ¿Qué dice Retro Relax?
¿Qué tal? Ya volví. Fui a buscar un postrecito de mi mamá. Todo bien, bro. Todo bien. Yo acabo de perder. En un momento llegué hasta el final y salí segundo. A ver qué gané nada. Bueno, algo de experiencia gané. Quiero ver si le consigo calzado al avatar, al muñequito este. Tenía mucha hambre, además se comió un chocolate que tenía guardado. Se devoró todo el pequeño. Está bien, está bien, está bien. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Las últimas que se vendieron en precios reales se vendieron en $80. Pasa que por más que sea de Zelda, tenés que ser muy fanático. Sí, tenés razón. No cualquiera la compra. Tenés que tener culto. Oye. Peque, él tiene 25 años. Ah, pensé que era pequeñito. Qué pequeñito entonces, 25 añitos. Acaba de salir del jardín. Este parece difícil, ¿eh? Parece difícil este reto. Pequeñito tiene cerebro. No, se va a dejar tu hermano. Bien, pasamos bien ahí. A ver acá. Bien. ¡Oh! Me caí, tío. Bien, vamos. ¡Oh! Sí, pasé. A ver acá. Sí, vamos. Ya clasificó uno ya. ¿Qué? Uy, che, me queda poco tiempo. Me queda poco tiempo. Vamos, 28, 30, 31. De pedo pasé. Y eso que siquiera terminó el primer año de secundaria y se retrasó. Rick María dice: hay locos que piden más de $200 y nadie le va a pagar eso. O de cotizas de su caja, ¿no? Claro, sí. No, mira, hay cada loco que pide cualquier cosa. Yo, para mí, que no lo quieren vender y ponen un precio alto como para decir: yo no lo vendo, pero si me pagan esto, sí lo doy. Y resuelven sus problemas de dinero. Pero cuando alguien necesita la plata en realidad, le baja el precio hasta que se venda. Oye, ¿quieres luego jugar al menos una conmigo? Además, estoy un poco oxidado en este juego. Chafa, dice. Sí, bro, termina esta partida si no llego a ganar o algo. Dale, dale, sí, voy a jugar una hora. Llevo recién 35 minutos jugando. Y la idea es hacer un directo al menos de una hora, así que tenemos tiempo todavía, mi bro. Clasifica ninguno todavía. Vamos, vamos, sí. ¡Vamos! Clasifica sexto. Sexto llegué. Son unos ridículos.
Esos jueguitos electrónicos no es una, no es una barra de oro, dice. Tener eso. Che, chicos, no sé si vieron ustedes el video de la semana pasada que hice de la Super Nintendo negra, que pinté negra. Hoy se vendió. Hoy la vendí baratita, ¿no? La vendí con el joystick con el que ustedes vieron en el video, ese joystick genérico, que por más que sea genérico está buenísimo. En 6.000 pesos. Sin fuente. No tengo la fuente. Pero sí la vendí con un jueguito copia de Killer Instinct y con un cable de video de la consola. Pero sin transformador, no sin la fuente, porque no tengo. La vendí barata para que se vendiera rápido y me salvó de que justo necesitaba 6.000 pesos. Me costó 4.000 a mí, me costó 4.000. La vendí en 6. Obviamente la mejoré un poco, ¿no? Tenemos que clasificar 9 nada más acá. De pedo llegué. Me iba a caer justo. A su máquina en Serious Incredible. No, ¿y eso? A su máquina en su en serio. Me imagino que si pinta una roca de oro, la vendés casi por 10 luquitas, dice XD. Muy buen precio, Pino. Felicitaciones por la Switch. Espero poder comprarla antes que termine el año. Comprarla porque se van los precios a la mierda, loco. Yo la estaba viendo la Switch, la original, o sea, el primer modelo, ¿no? Que se conecta a la tele. Estaban en 70, en 60. Y ahora no bajan de 100 mil. Cuando se disparó el dólar, así usadas te estoy hablando, ¿eh? Te estoy hablando usadas, no bajan de 100 mil. Y si más empeora la situación del país, creo que va a ser peor, ¿eh? Precio, Pino, felicitaciones. Sí. La suerte del campeón. Ojalá, bro, mira, ¿cuántos quedamos? Tingui, 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 tingui. 9. Hemos quedado 9, vamos. Hemos quedado 9. Yo estaba pensando en Switch Lite, dice, pero prefería común. Sí, uno tiene que ver. Si no vas a jugar nunca conectada a la TV, es como que al pedo te comprar la común. Pero si te gusta jugar en una TV grande, por ejemplo, jugar al Zelda en una TV grande, sí, te conviene. ¿Cuánto te dolió tu Switch Lite? Dice, nueva 62.000. O sea, en realidad podemos decir que es de segunda mano, pero el vendedor no la ha usado casi nada. Tiene todavía todos sus manuales, su bolsita, su caja nueva. Tiene todo lo que incluye la consola cuando la compras. Y tiene vidrio templado y dos fundas. Está sin uso casi, ¿eh? Solamente la encendieron una vez nada más para ver que funcionara bien. Porque pertenecía a unos chicos muy adinerados que el papá les compró la Play 5 y les compró la Switch común, ¿no? Y bueno. Nunca tocaron la light. Perdí. Llegó otra persona, mira, a la corona. Así que creo que 62.000 me costó. No recuerdo si eran 60 o 62. Perdí otra vez, boludo. Perdí otra vez. Vamos a jugar con Retro Deluxe, a ver si se quiere sumar.
Mandame una solicitud, Retro Deluxe, Pino Games Oc. O cómo apareces tú en el juego. Máximo por aquí, la Street Light está a unos 20 o 30 máximo, dice. Sí, acá en Argentina está todo carísimo, subió todo de precio. Dice, ah, bien, dice, quería saber para tener una idea, que me prestaron una Switch para probar el Zelda y me reencantó, dice. Y tengo una regana, sí, no, es hermosa. Reaper Rob, dice, ahí está. Reaper Rob 22, así es. Reaper Rob 22, a ver. A ver. Añadir jugadores. Es Reaper Ro 22. A ver. No hay coincidencia. A ver, estoy buscándola bien. Jugar solita. Añadir amigos. Ah, acá está. Puesta que me quedé impresionado. Sí, no. Tenía drift y sí, me morí. No, solo Reaper Ro 22. Ah, ok. Reaper Ro 22. Pero no está escribiendo esta mierda. No estaba escribiendo nada de esto. A ver, ahora sí. Reaper Ro O 22. A ver. No coinciden. O lleva espacio, che, a ver. Espacio. Y creo que lleva dos O nada más. Estoy haciendo cualquiera, bro. A ver. Rip. Con espacio. Ah. Reaper. Espacio. Ro. No se puso nunca la O. Dale, ponete el espacio, ponete la concha de tu hermana. No se puso el espacio nunca. Acá está, Reaper Ro 22, acá está. Añadir amigos Epic. Bueno, Pino, me voy a dormir. Buenas noches a todos, que descansen. Dale, Brick, hermano, un saludo grande, gracias. Raimco 15, tremendo el juego, jaja, qué genio. ¿Cómo andamos, Raimco? ¿Todo bien? Bienvenido por aquí. Se ha añadido un error al enviar. ¿Qué? Dale que quiero mandar la invitación. Se ha producido un error al enviar la invitación de amistad. El usuario no acepta solicitudes de amistad. Dice que vos no aceptás solicitudes de amistad, bro. El usuario no acepta solicitudes de amistad, dice. ¿Y ahora qué hago? Si no acepta solicitudes de amistad. A ver, opción. Denunciar y bloquear. Bravo, dice. Hoy ya está. ¿Todo tranquilo o nuevo seguidor? Ranco, bueno, muchas gracias. Gracias por pasar por acá, qué buena onda. Deja que te busque a vos. Dale, bro. Pino Games Oc. Ahí estoy, mira.
Y no games Oc. Muchas gracias ahí, Raimco15, por seguir, ¿eh? Qué grande, qué capo. Queremos ver si podemos jugar ahí con el amigo Retro Deluxe. Cuando Fall Guys en línea. Ahora tengo misiones, algunas completadas, otras no. Semifinales, maratón. Abrir grupo, mira con el R. Ahí te la envié, dice. A ver. Jugar, selector de show. Escuadrones, show de parejas. Será cache. ¿Y dónde me llega la solicitud acá? Acá está. No molestar, recibir solicitudes de cualquiera. Ahí está Retro Relax. Mira, tenés que ir acá a los ajustes. Son amigos, nadie. Vos pones, tenés que poner cualquiera. O sea, te metes acá a agregar amigos. Y acá tenés las opciones. Acá tenés que poner cualquiera. Recibir solicitudes de cualquiera. No me llegó ninguna notificación que me agregaste, bro. Bro, bro, bro. ¿Cómo hacemos? A ver, opción. Audio, perfil, ¿cómo suenas? Nada. L1, L2, mira. Atuendos. Ah, lo puedo cambiar de color. En vez de rosado lo pongo rojo. O naranja. Naranja lo vamos a poner. Malísimo. Ahí está. ¿No puedo poner pantalón? Poner de nuevo amigos y fíjate en la 2 de 3, o sea, en medio. Como amigos. Jugar, selector show, acá. Acá. Añadir. No me aparece acá, a ver. Esos son otros amigos. Te voy a volver a buscar. Era Reaper. Reaper. Ahí está Reaper. Ro 22. Añadir amigos. Ha realizado demasiadas búsquedas en poco tiempo. Dice, ve. Qué bolas. Sí, no hay caso, ¿eh? Y no, tampoco me ha llegado tu solicitud. A ver a quién. No, no, tampoco. Poner de nuevo a amigos y fíjate en la 2 de los 3, o sea. Del medio, sí, ya lo hice, bro, pero no pasa nada, mira. Ahí, no sale nada, tengo que escribir. Acá sale mis amigos que ya tengo y acá ajustes. Ahí te mandé la solicitud y dice que te llegó.
No me ha llegado nada, ¿eh? A ver. Invitar a algún amigo. Vamos a buscar de vuelta. Reaper. Ro 22. Uy. Has realizado demasiadas búsquedas. Hay muy poco tiempo. Intenta buscar de nuevo más tarde. Oh, qué bolas. Ya no puedo buscar. No sé, bro. No sé. Y no me llegó ninguna notificación, como puedes ver, en ningún lado. No sé. Bueno, mientras tanto voy a jugar una partidita. Pero la con... Sí, no sé qué habrá pasado, bro. La verdad desconozco. Voy a jugar una partida más porque se me va a terminar el tiempo. Quiero estar una hora conectado nada más. No sé qué habrá pasado. Qué raro. Es un misterio muy misterioso. Sí, bro. Igual después en otro momento te voy a volver a buscar y te voy a mandar solicitud yo a vos. A ver qué onda. Vamos a ver si esta última es la nuestra. A veces pasa que no llega. Sí, viste, no me llegó ninguna notificación de que... De que ha llegado a la solicitud. O va a llegar tarde. Desde México hasta Argentina debe venir recién por Colombia. Oye, dime, ¿tienes Discord u otra forma para poder charlar? Un segundo, si es posible. Sí, yo charlo por Instagram. En Instagram recibo mensajes, audios, videos. Por Instagram. Aquí está puesto en la pantalla. En la franja roja de este video. Dice Instagram 2. Bueno. Pino Games Oc. Igual que acá en el juego. Por ahí podemos hablar, bro. El Discord lo tengo medio... Pasa que no lo entiendo mucho el Discord. Podría ser algún Discord, pero que me lo administre algún suscriptor. Porque yo no entiendo casi nada. No. No entiendo qué cine... En realidad como que no tengo tiempo para... Para estarlo administrando. No, no. Ahí pasé. Oh. No, la conchita. No llega, boludo. Está muy bajo. ¿Cómo se agarra, bro? No se agarra, boludo. Qué bronca. Malísima esta partida. La estoy jugando re mal. Ahí está. Vamos. Sí. Vamos. Sí. No, rebotó contra la pared. No se agarró. Ahí está. No, bro. No pude clasificar. Tremendo las hachas, sí, bro. X3, no uso el Discord. Y hasta lo tengo muy vacío. Sí, bro. Ok, vale, luego te sigo. Dale, bro, gracias. Clic izquierdo, dice.
Sí, con el joystick, no, el joystick no tiene clic izquierdo, ese es el tema. Raimico 15, qué grande. Bueno, ahora me voy a ir bien. Vamos, apúrate, si me quiero salir. Jaja, salir. No quiero estar como espectador, boludo. Quiero iniciar otra partida. Otra partida, otra partida. Vamos, queremos que la última sea épica. Epicarda. Epicarda, epicarda. Ah, dice, con mando estás. Qué bueno, sí. Con el. Con PlayStation 4 estoy jugando, bro. Con PS4. Vamos, vamos, vamos. Cayendo, cayendo, bajando, 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 bajando. Qué groso, buenísimo, dice Raico. Retro de lag dice: oye, ahí te mando igual la Soli por tercera vez. Igual fíjate si te llegó, además. Borré algunos. Si quieren entrar al juego. Ah, dale. ¿Cómo se juega? Dice: evita. No lo cancelé. A ver qué pasa. Fall Guys. Vamos. No. Acá, vamos. Vamos, chu. Sí, pues el pedo. Vamos. Vamos, que sí. Sí, clasificamos. Clasificamos, clasificamos. A ver este, ¿qué pasa con este? Cayó. El pedo pasó ese. Clasificó también. Uno más y listo. Listo. Vamos con la próxima competencia. Clasificó Pino, sí, clasificó. Cayeron una banda. Quedamos 34 de los 60. A ver, cómo sigue esta cosita, papá, cómo sigue esta cosita. Salto por los agujeros para conseguir puntos, dice. Ah, este es por puntaje. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Vamos. Vamos, vamos, tío. Vamos, tío. No. Bien. Bien, sí, señores. No. No puede ser, no puede ser. Vamos. ¡No! No pasó, boludo. Le pedo. ¡No!
está difícil, eh. Han clasificado 3 nada más hasta ahora. No. Qué bronca. 4 puntos nada más tengo. 5 puntos. No. No va a pasar, boludo. Dale, un punto más y listo. Sí, clasifiqué de pedo. De pedo. Vamos, Pino. Silver, ¿cómo andamos, hermano? Te tengo... ¿Cómo estás, Silver, en el Fall Guys? Para luego mandarte una solicitud. ¿Con qué usuario apareces en el Fall Guys? Este lleva 8 de 15. Este lleva 14, pasó. Muy bien. Este lleva 10 de 15. A ver si lo logra. Está difícil. No sé qué quiere hacer. Nada. Se metió el buen Silver Rock. Sí, grosso, capo Silver Rock. Hola, Retro Deluxe, los saluda por ahí. Uepa, uepa. Está rebotando acá como pelota de playa. Ahí está. Ahí pasó. Un punto, no más le falta el chabón. Mira, 14 tiene. Un punto y clasifica. Ronda terminada y no clasificó. Qué gilipollas. Pero Pino Game sí pasó. Quedamos 21. 21-21 quedamos. Vamos a ver qué pasa, cómo se juega. Salta y abre. Ahora te quiero ver, Pino. No. No. Odio este nivel. Odio este nivel. Odio este nivel. Salta. Salta. Bien. Bien. No, 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 no. Pimba. Vamos. Bien, clasifiqué. Pocho, no más quedamos, eh. Esto termina ahora. Mira. Oh. Ah, no, 13 hemos quedado, 13. Uy, que tengo un refrío más o menos. Más o menos terrible. Todo bien, todo tranqui, dice Silver Rock. Qué grande, Silver. El de las baldosas falsas. Evita las baldosas falsas, dice.
A ver ahora. Aquí hay que aprenderse de memoria más o menos por dónde va el camino también. Aparte de ir probando. Cuarto pasé. Cuarto pasé. Vamos, que quedamos poquitos. Vamos, esta tiene que ser mi partida. Vamos, que la última hay que salir campeón. Espero que sea una que yo haya jugado. Bueno, esta puede ser. Puede ser. Muévete entre los anillos giratorios para no caer en el fango. No hay que caer al fondo. Hay que aguantar aquí, ¿eh? Hay que aguantar aquí. A ver. Ti, 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 ti. Uy. Cayó Pino, no puede ser. Choqué con otro. En un momento choqué con otro. Mira, este no salta, mira, este va a ganar. Este no salta, este no salta. A no ser que choque con otro. Uy, se cayó, se cayó, se cayó. Y ahora que choque, cayó. ¿Quién ganó? A ver. O no ganó ninguno. Ah, sí, claro, mira este que tiene. Un rinoceronte, no, bueno, ni modo. Bueno, otra vez será. Otra vez será, chicos. Muchas gracias ahí a todos por pasar por acá, por la buena onda, por este buen rato jugando a Fall Guys. Por primera vez haciendo directo con el Fall Guys, así que seguramente se vendrá otro más. Un saludo grande para todos, chicos. Me voy despidiendo, que tengan buen día mañana, más tarde. Que tengan excelente jornada, les deseamos todo lo mejor. Y nos encontramos en el próximo directo. Mañana estreno video. Estreno video mañana. Reparando una PlayStation 3. Saludos grandes Raimco, Retro Relax, Silver Rod, Brickmanía y todos los que pasaron. Gracias por la buena onda. Bienvenido Raimco como nuevo suscriptor. Adiós. Adiós, 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 mis queridos amigos. Y nos encontramos en el próximo.